para expresar además lo que sentimos, lo que queremos y lo que pensamos. Decía, eso además, el lenguaje es lo que nos conforma. A partir de Emilio y yo, somos las palabras que decía Emilio de López. Eso es la importancia de una conferencia como la de hoy. Es decir, el lenguaje nos define en lo que somos, ¿no? De ahí la preocupación de integrar, de aprender las herramientas, como nos mostrará el profesor Navarro, que debemos de utilizar para comunicarnos de la mejor forma posible en lo que somos, en lo que son la comunidad LGTBI. La cultura LGTBI, que no están directamente relacionados con cuestiones lingüísticas, de las que hablaremos más adelante, pero que sí introducirán a aquellas personas no expertas en términos que puedan resultar más familiares para los miembros de esta comunidad y que, por otro lado, facilitarán el seguimiento de las propuestas finales. Hay ciertos conceptos que han adquirido un carácter cotidiano y que, en general, no suelen ser cuestionados por la gran mayoría de la sociedad, como pueden ser la sexualidad, el sexo o el género. Sin embargo, en ocasiones surgen planteamientos que deconstruyen estas ideas y que obligan a su reformulación. Los conceptos que se presentan a continuación han sido reformulados en los últimos años para adaptarse a las nuevas realidades que gran parte de la sociedad reclama. Los primeros conceptos de los que hablaremos son sexo y género. Mientras que el sexo está considerado como una cuestión estrictamente biológica, relativa a los genitales con los que se nace, el género responde a cuestiones estrictamente de roles, de comportamientos que son socialmente establecidos. Esta diferenciación de las opciones de sexo y de género viene dada por los estudios feministas durante los años 60 y 70, es cuando empiezan a plantearse esta diferenciación y a desarrollarse cuestiones teóricas, y se hace para explicar los sistemas de opresión a las mujeres. En un principio, este es el objetivo inicial. Según esto, el sexo, esa cuestión biológica, sirve como base para asentar el género, es decir, como hemos dicho, aquellos roles culturalmente establecidos. En el caso de la mujer, a su sexo se le atribuyen ciertos comportamientos que, según estos movimientos, terminarían por mantenerla sometida: la debilidad y la pasividad, fundamentalmente, entre otras muchas características atribuidas a la mujer, conformarían el género femenino. Mientras que todos los rasgos que se le adjudican al género masculino implican cierta superioridad física e intelectual. Como decía Díez Gutiérrez, la fuerza corporal, la ausencia emocional, el afán de control y la competitividad, entre otras cuestiones. Por tanto, el género empieza a entenderse como una forma de regular comportamientos relacionados con la genitalidad de los individuos. Lo que se pretende, pues, desde los movimientos feministas es separar la genitalidad de esos comportamientos socialmente atribuidos para que la identidad de los sujetos no venga atribuida por cuestiones estrictamente biológicas. El sexo, que como decíamos está estrechamente relacionado con la genitalidad, será considerado como una construcción social, pero el género, una cuestión más cultural y en cierto modo impuesto en función de la primera, puede tener un carácter más individual todavía que el sexo. Por lo tanto, lo más importante hasta aquí es tener claro que el sexo es una cuestión biológica que fomenta algunas cuestiones culturales, pero el sexo es una cuestión de roles, también es muy cultural y tiene concepciones mucho más individuales de las que el sexo. Vamos a hablar ahora de orientación sexual. Sobre la orientación sexual, se define como la atracción que una persona muestra en sus sentimientos, deseos, fantasías y pensamientos hacia uno de los sexos o hacia ambos. Esta es una definición que nos ofrece Rodríguez en el diccionario gay y lésbico. Esta definición puede resultar algo desactualizada para algunos, pues como se ha presentado anteriormente, como decíamos, desde algunas perspectivas teóricas se cuestiona el binarismo de sexos, alegando que hay personas intersexuales. Los intersexuales son aquellas personas que tradicionalmente se conocían como hermafroditas. Decía que hay personas intersexuales que no han intervenido en su genitalidad de forma quirúrgica y, por lo tanto, no estarían incluidas biológicamente en ninguno de los dos sexos. Y, por lo tanto, no estarían categorizados socialmente. Algunos prefieren hablar de orientación sexoafectiva en vez de orientación sexual.
para incidir en la parte sentimental del concepto y no relativizarlo al plano sexual, al plano genético. A continuación vamos a presentar brevemente las principales orientaciones sexuales que se barajan en la actualidad y que van más allá del binarismo homosexual heterosexual. La homosexualidad, según la mayoría de los diccionarios de la lengua española, es el término que se refiere a la persona que siente atracción por personas de su mismo sexo, así como la práctica sexual que se lleva a cabo entre estas personas. El término tiene un origen clínico, ya que se acuñó con el objetivo de presentar esta orientación como una enfermedad. Y permítanme que les lea literalmente lo que dice Rodríguez en su diccionario al respecto. Dice, el término fue acuñado por primera vez en alemán, en 1869, por un médico germano húngaro, Karl Maria Benkert, para referirse a una condición que consideró como patológica, como una desviación del estado heterosexual, tomando este como el estado puro, la norma a seguir. Se entiende así que el término homosexual precediera a heterosexual, con todo lo negativo que el término pudiera tener, constituir un avance radical por su referencia a una orientación sexual que presentaba un aspecto de la personalidad fijo e inamovible y que, por tanto, no debería ser catalogado como delito. Es decir, se acuñó el término como sexo, como enfermedad, pero se intentaba que no fuera un delito. Si es una enfermedad, no puede ser motivo para condenar. Al relacionar el término con una enfermedad, a pesar de que desde principios de la década de los 90 no está incluida dentro del listado de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, algunos prefieren evitar el término homosexual, precisamente por estas connotaciones clínicas, y hablar de homoerotismo. No ha triunfado este término. En principio, la voz se refiere tanto a hombres como a mujeres que se sienten atraídos hacia personas de su mismo género, pero también existen otros términos más específicos para cada uno de ellos. Estamos hablando de gay, referido a hombres homosexuales, y lesbiana para las mujeres. Como se ha indicado en la definición anterior, lo que les leía de Rodríguez, heterosexual es un término que nace para contraponerse a homosexual. Como se trata de su antónimo, se refiere pues a las personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto, así como a las prácticas sexuales entre ellas. Dentro de los movimientos sociales LGTBI, de todo el activismo, así como en las corrientes teóricas de la teoría queer, se considera que la sociedad está construida en base a unos principios basados en la heterosexualidad, considerada como el estilo de vida decente y apropiado, apoyado sobre todo por las religiones que se basan en la procreación como argumento biológico que sustenta este ideal. Además, la heterosexualidad se presenta como una imposición. Así se habla de heterosexualidad obligatoria, es un término acuñado por muchos autores, el primero de ellos fue Rich en 1986, pero lo han seguido después muchos teóricos. Por este término, heterosexualidad obligatoria, aquellos individuos que no siguen estos parámetros estarían incumpliendo con la normativa social establecida y encontrarían el rechazo del resto de la sociedad. En el caso de las orientaciones sexuales, la tradición también ha impuesto un binomio de heterosexual o homosexual. Sin embargo, como presentaré a continuación, existen más orientaciones sexuales. La más conocida, probablemente, fuera de este binomio, es la de la bisexualidad, que caracteriza a aquella persona que siente atracción y deseo tanto por hombres como por mujeres. Con la deconstrucción del binarismo del que hablábamos previamente, las posiciones políticas interculturales que proponen romper con la dicotomía de género masculino y femenino, con esta ruptura, se propone un nuevo término para las personas que pueden sentir atracción sexual hacia cualquier género. Este término es el pansexual, es decir, sería aquella persona que siente atracción hacia cualquier género, entendiendo que hay más de dos. Entonces, el pansexual es aquella persona, cito lo que dice al respecto una guía del lenguaje inclusivo que consulté, dice aquella persona que siente atracción erótica, afectiva, hacia otra persona con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad para mantener relaciones íntimas y o sexuales con ellas. También se denomina omnisexual, distinguir entre orientación sexual, perdón, entre identidad sexual e identidad de género. La primera, identidad sexual, describe el sexo con el que una persona se identifica. Cuando se habla de identidad de género, el otro término, se hace mención a la forma en la que cada persona se identifica en cuanto al género que siente. Si nos alejamos de la dicotomía de género, masculino-femenino, pueden aparecer varias identidades que se alejan de las
que la sociedad habitualmente reconoce. Y así vamos a hablar de dos grandes bloques, de dos grandes ejes, mejor dicho, el cisgénero y el transgénero. Como se verá en los rótulos de cada una de esas definiciones que tienen en la diapositiva, el lexema que sigue al prefijo trans o cis de cada término es género, aunque entre paréntesis he añadido la opción sexual. Suelen utilizarse ambas formas y por eso las he incluido. No obstante, para esta conferencia y en general, opto por utilizar el término género, ya que considera que abarca las realidades identitarias en su totalidad, dejando el cuerpo en un segundo plano. Las personas cisgénero, por tanto, son aquellas que nacen con un sexo biológico que se corresponde con el género con el cual se identifican. Así, por ejemplo, una persona que nace con genitales masculinos y se siente identificado con una identidad masculina es considerado un hombre cisgénero. En el otro lado, tenemos los términos transgénero y transexual. Y aquí hay que establecer una pequeña diferencia. Ambos se utilizan para referirse a aquellas personas cuya identidad no se corresponde con su sexo biológico y, por tanto, con el género que se le asignó al nacer. Sin embargo, el término transexual es más utilizado en el ámbito de la medicina y es más específico para aquellas personas que deciden someterse a una o a varias intervenciones quirúrgicas para adaptar su cuerpo a las características físicas propias del género con el cual se identifica. El concepto transgénero es mucho más amplio, pues se refiere a personas que no siempre alteran su cuerpo a través de operaciones. Son personas que no se identifican con el género que se les asignó al nacer, motivado este género por sus genitales, pero esto no implica que deseen someterse a cambios corporales. Es decir, una persona que no se identifica, un hombre que no se identifica con el género masculino, no tiene por qué decidir alterar su cuerpo y mutilar sus genitales. Las personas transexuales, en este sentido, son personas transgénero, pero no todas las personas transgénero son transexuales. Las personas transgénero son también aquellas que no se sienten asociadas con el sistema binario de género y se autodeterminan como personas no binarias, que comentaba al principio la compañera. Es decir, ni de género femenino ni de género masculino. No se deben confundir estos términos con el travestismo, que se refiere a aquellas personas que se visten en algunas ocasiones y actúan con los códigos de género opuesto, aunque en su vida social y cotidiana se identifiquen con el género que les fue atribuido al nacer. El travestismo es una cuestión, es un show, es una performance, vamos a decir, cultural o simplemente destinada al entretenimiento. En relación con esto, debemos distinguir también entre lo que se entiende por género binario y género no binario. El sistema de género no binario es aquel que categoriza a los seres humanos en dos grupos en función del género con el que se identifican, asumiendo que solo son dos, el masculino y el femenino. Las personas binarias son aquellas cuya identidad de género encaja dentro del sistema binario, es decir, aquellas personas que se identifican o con el género masculino o con el femenino. Pueden ser binarias tanto personas cisgénero como personas transgénero. En ese sentido hablamos de hombre cisgénero, pero también hombre transgénero. Sin embargo, como ya se ha mencionado, las personas transexuales no solo son aquellas que nacen con un género asignado en función de sus genitales y desean transitar hacia el género opuesto. Tampoco son solo aquellas personas cuya identidad encaja dentro de la dicotomía masculino-femenino. Hay personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, pues sienten que los roles atribuidos a lo masculino y a lo femenino no los definen, o se identifican con partes de uno y de otro. Las personas que se sienten fuera de la dicotomía de género son calificadas como personas no binarias.